breve, porque hubo una catarata de novedades en lo que hace a lo que es el mundo del trabajo. La semana pasada se realizó un congreso en el Ministerio de Trabajo donde se trató la problemática que tiene que ver con las adicciones en el mundo del trabajo. Es un buen congreso internacional y realmente fue muy interesante las conclusiones a las que arribamos, y cabe decir que acá en la Argentina todavía no existen antecedentes, sí lo hay en función del alcoholismo como enfermedad, pero no sobre las adicciones. Y justamente se están produciendo despidos cuando en realidad es una enfermedad y se los indemniza como un despido incausado cuando no se toman en cuenta lo que significan los plazos por enfermedad y la justificación de la misma como enfermedad. Así que todavía no hay antecedentes, pero ya está empezando el ambiente a moverse en ese sentido, porque hay que tomar la adicción como una enfermedad y las empresas tienen que tomar las prevenciones necesarias para volver a rescatar a sus trabajadores. Yo voy a hacer mención también a un fallo muy interesante de la Cámara 6, integrada entre ellos por un compañero, juez Luis Raffaelli, que es un viejo militante de la causa nacional, y que justamente lo que hace es tomar la ley 9688, y acá me lo recordaba justamente Aurelio, ¿no? La ley 9688, y toma un compañero que fue secuestrado dentro de la empresa Techín, es decir, del Grupo Roca, y este fallo le aplica la ley 9688 como accidente de trabajo, por lo tanto, lo condena a que se debe indemnizar a la familia de este trabajador porque la empresa es solidariamente responsable por la desaparición de este compañero. Así que este fallo realmente va a sentar jurisprudencia y es un fallo en materia de derechos humanos que realmente va a traer aparejado una serie de injusticias que se habían cometido, la reparación de esas injusticias. Otro fallo que se acaba de registrar es en relación a una compañera que fue despedida por estar enferma de cáncer. Y la justicia decretó que más allá de la indemnización que le correspondía también a la empresa efectuar un resarcimiento económico justamente por la reparación a que había sido sometida por la injusticia de ese despido incausado. Y esto también está relacionado, el despido incausado, con el trabajo que realizamos nosotros en la comisión, donde planteamos la inconstitucionalidad del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que es justamente el despido incausado. También cabe acotar las novedades que se han dado en función de las paritarias, donde Kicillof ha sacado una escala que realmente llega a poner orden en función de los espacios resultantes que se daban en ese segmento y que obviamente va a incidir en la discusión de las paritarias, es decir, que por lo que nosotros estamos estimando se va a cerrar paritarias alrededor de un 27-28%, habida cuenta que es un 5-6% que va a tener incidencia justamente en la nueva escala de ganancias. Estoy tratando de producir, digamos, un informe así medio flasheado, porque realmente, pero habría que estudiar todos estos temas más en profundidad. En otro tema, es el de los talleres clandestinos, justamente, que no se habla justamente porque los medios hegemónicos, justamente la concentración mediática, oculta este tipo de sucesos, y que no son nuevos, porque justamente es la mujer de Macri, Aguada, la que es propietaria de una cadena de talleres clandestinos, ¿no? Y acá cabe decir que ese taller donde se sucedió la muerte de dos chicos se volvió nuevamente a incendiar, por algo habrá sido, ¿verdad? Bueno, exactamente. Y esto tampoco no es nuevo, porque justamente acá también tenemos el caso Iron Mountain, donde fallecieron 10 personas, y tampoco hay que olvidar el gimnasio ese que se desplomó, donde murieron 3, y también el boliche de Recoleta, donde también se desplomó un entrepiso. Es decir, por lo mismo, ¿no?, y por un suceso que obviamente fue muy lamentable, lo echaron a Ibarra, ¿verdad? Entonces, acá la impunidad que goza Macri realmente es sintomática, ¿verdad?, a través de lo que está ocurriendo. Y nosotros justamente tuvimos la oportunidad para cerrar, hicimos
Tratamos de, en una mesa que conformamos así en forma accidental, porque nos encontramos algunos compañeros en la Facultad de Ciencias Sociales, y subimos al Instituto Gino Germani a tratar de debatir qué pasaba en Capital por el voto esquivo al Frente para la Victoria. Y nos llegamos a una conclusión de que se trata de un fenómeno sociológico, ¿verdad? Y que este fenómeno sociológico está, digamos, en alguna medida, yo creo que lo definió bien el Papa, cuando dijo los argentinos, pero creo que son los capitalinos, que para suicidarse se suben a su ego y se lanzan desde allí. Porque el tema, no hay que olvidar, los que fuimos ávidos lectores de Jaureche, cuando Jaureche los define bien en el medio pelo, cuando dicen que se creen más de lo que realmente deben ser y por eso se convierten en oligarcas. Este yo creo que es el punto, porque justamente le preguntamos a alguien, ¿no?, por qué votaba. Y decía que a él le habían dado un plan procrear, pero que no le regalaba nada a nadie porque como él trabajaba, él lo podía pagar. Y está omitiendo de que Macri le está dando justamente un crédito para que alquile. Entonces, acá yo creo que existe una confusión generalizada y que tenemos que trabajar sobre eso. Porque la soberbia que tienen algunos capitalinos, ¿verdad?, hace de que se esté entrando en este estado de confusión general. Porque en cuanto al trabajo, que también fue un fenómeno que se propició cuando nosotros del Ministerio de Trabajo, a instancia de Néstor Kirchner, se tomó el trabajo como política de Estado y muchos desocupados que habían en Capital consiguieron justamente trabajar, bueno, cuando se les pregunta dicen, y bueno, lo que pasa es que nosotros queríamos trabajar y trabajamos, y no finalmente fuimos a los planes no trabajar o los planes que este gobierno estaba instalando. Yo creo que hay que trabajar justamente en esta problemática porque vamos a encontrar muchos interrogantes desde esta perspectiva de qué es lo que alimenta al electorado de Capital en función de estar, digamos, la mitad del electorado de Capital está votando justamente lo que hace es comprarse un revólver para políticas suicidas. Gracias.